Ya, de verdad que no tienen vida. A ver, entonces, enfoque de la investigación, correcto. Puede adaptar este gráfico a su caso, Carlita. Si quieres, se lo copio y se lo pego para que lo adapte a su tema. Pues lo mismo, o sea, si veo cualitativo, le voy colocando lo que hice, ¿no? ¿Verdad? Y si veo Ya, por cuantitativo, ejemplo, lo aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, mismo. lo realiza aquí el gráfico. Ya. En vicio lo puedo hacer, ¿sabes? Ya. Entonces, por aquí le va poniendo cuantitativo. A ver, cuantitativa es, aquí le pone la necesidad de. Ay, me olvidé su tema. De un estudio de factibilidad. Ya, la necesidad de la implementación, necesidad actual de la implementación de duchas lavaojos. Eso se Bien. valora cuantitativamente. No, cualitativamente. Cualitativamente, eso iría acá. Póngale entre paréntesis, cuarenta. Cuantitativa es cuando hablamos de cantidades, ¿cierto? Sí. Esto. Tiempo que no me sentía tan cansado. Me duele la cabeza, tengo días con este dolor de cabeza. Eso ya es biológico. No es una necesidad del ser humano. Ya, sí es una necesidad. No, comer es una necesidad del ser humano. Respirar es una necesidad del ser Necesidad, humano. necesidad. Ir al baño es una necesidad del ser humano. Esa es otro tipo de necesidad. A ver, necesidad actual es, ah, mira cómo escribo. ¿Ya? ¿Qué más podría? Le pongo aquí valoración cualitativa, ¿no? Es que no lo encuentro. Me gusta hacer esto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué instrumento va a utilizar para esa valoración cualitativa? ¿Ya? Va a utilizar un criterio profesional, ¿cierto? Lo que aprendí ¿Ya? en Va a materiales utilizar peligrosos. también los datos estadísticos de accidentabilidad, ¿cierto? Ah, no, pues datos estadísticos ya es numeración. Eso ya es cuantitativo. Como referencia a la guía Girl. Correcto. Entonces, Baby. Baby, come. ocurridas. Ya. Ya, este es así, ¿no? Ya. Entonces, eso lo puede poner como previa antes de entrar de lleno acá, ¿no? Al diseño de la investigación y esto. ¿Qué más? Diseño. De diseño de extensión aplicada del tipo documental, ya que se tendrá. Experimental también, porque es primera vez que se va a poner, pues, Carlita, ¿o no? No, pues ya había, Ya ya había, existen pues 14 duchas de abajo. Yo solo voy a dos nada más. aquí sería bueno una pequeña entrevista, decir que usted hizo una entrevista a trabajadores. Puede ser la misma entrevista que le hizo George al jefe de Jara. A Porque ya trabajadores, hablamos de las duchas de emergencia. Ah, y también hablamos alias.
También hablamos con don Nixon Gonzaga de mantenimiento para la. Él iba a colocar pues, las duchas. ¿Qué más o menos tiene que decir la entrevista? Aquí le estoy escribiendo. Entrevista a trabajadores de esas áreas acerca del nivel de percepción de la peligrosidad de los químicos que utilizan. ¿Ya? Unas preguntitas nomás, abiertas, ¿eh? O sea, recuerda que la entrevista es con preguntas abiertas. ¿Ya? No me va a pedir datos estadísticos después, que le haga un cuadro. No, no, Sí. no, 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 no. Un cuadrito con las cuatro o cinco preguntas que ya alcance de la investigación. Su alcance es explicativo, ya que se realizará, si eso se realiza en conceptos entre individuos no necesariamente relacionados de relaciones que No, laboran. no, 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 no. Simulacro de evacuación. Aquí no tiene nada que ver con simulacro de evacuación. No, simulacro no, pero sí hay una evacuación. Sí, tenemos que medir también el tiempo de respuesta. Eso ¿Cuánto sí. tiempo se va a demorar el colaborador desde el punto? Por eso Entonces, no. el tiempo de respuesta es un valor Cuantitativo. cuantitativo. La respuesta también de la ducha al momento de accionarla, eso también medimos nosotros. Ay. Una vez que se gradúe, se olvidan de uno. Uy, ¿quién es ese viejo? Que sí, que no, que Mentira, ahí viene la mentira, decepción total. Entrevista a mentira. trabajadores, correcto. Crea cuervo y te sacarán los ojos en él. Cría tigresas. Y se comerán otra carne. Investigación ayudará a aclarar, mejorar los tiempos. Está bien. Ya, técnicas e instrumentos de recolección. Ya, está muy Ya bien. no, no le pare por eso, incluso eso en el espacio confinado, ya está ahí, nada más avanzado. Bueno, pero. Aquí le pongo, ¿no? Técnicas e instrumentos de recolección. Habemos papa ya. Entrevistas. Encuestas. Encuestas, gráficos estadísticos, espina de pescado, ¿cómo se llama? Causas y efectos. El Ichikawa. ¿Qué quiere que le haga uno a Ichikawa? Quiere un Ichikawa y que le coloque. Ya. Eso Es una quiere. herramienta válida, es una herramienta válida, Carlita. Si la cree necesaria, colóquela. ¿Qué más? Así se lo voy a colocar, se lo voy a colocar. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién Después. dijo miedo? Usted me desafía y No, me no gusta. estoy desafiando, es otro No, no, sugiriendo. no, pero no estoy haciéndolo en mala forma, sino como un maestro tiene que desafiar a sus Entrevista, alumnos. Porque, por ejemplo, encuesta. si usted no nos Así hubiera. como los 70 ejercicios de física, así más o menos. No, no, ese desafío no lo acepté. Esa es otra cosa. Pero, Ya. por ejemplo, cuando usted mandó a hacer el hallao, si no hubiera sido por que no, yo tenía que sacar 10 en esa, no hubiera aprendido a utilizar vicio. Ya. Y si le pusieron 10, si sacó 10. Sí, me puso 10. En mi otro deber, que el No, de no le puse 10, usted sacó 10. pero Otra cosa una diferente. que todavía no lo supero es que cuando nos mandó a hacer un flujograma de todo lo que realizamos durante nuestra jornada laboral en la empresa. Leiki me copió textualmente, punto y coma, palabra por palabra, y yo saqué 8 y ella sacó 9. No lo supero. Al final estaba mejor presentado. Ya está el mismo color, no le había cambiado nada. Solo ella decía que daba permiso de trabajo ahí en Taconía. Checklist, extensión de la ficha técnica de los equipos. De los equipos de.
No leí bien ahí. La ficha técnica de los equipos a utilizar dentro del simulacro para después. ¡Uy! Esta está más perdida que calzón en luna de miel. Bueno. Es que estoy yo sobre ese mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque yo ya tengo realizado el, ¿cómo se llama esta cosa? Aquí. Sí, ahí, es que no le quiero, no quiero, lo estoy sobreescribiendo ahí. Aquí, por ejemplo, en equipos de medición, medidor de caudal. Eso yo no tengo. No, ¿Qué lo que hago? Pero utilizamos más o fue. menos, pues súbase una foto, pues súbase una foto No, como que ha no, medido no. el caudal presente en esa tubería, pues no. No, pues ¿cómo se llama George? Ah. ¿Cómo es que se llama esa cosita? Manómetro. ¿Cómo? Con el manómetro. No, Porque medidor vimos. de caudal, el manómetro es para flujo de Presión. gases, A ver, a ver. para No, presión de no. es donde está el nivel de PSI, del PSI. Ese es para gases, para presión de gases. Exacto, Pero exacto. todas las duchas de la planta tienen manómetro. Ya, Y para ahí. pedir medir la presión del líquido dentro de la tubería. Pero recuerde que los líquidos no son compresibles, no se Sí. pueden comprimir. Los gases sí. ¿Ya? Entonces, ¿para qué va a poner un manómetro si la presión del agua no va a variar dentro de la tubería? Lo único Bueno, que pero hace es, lo único que hace es fluir a determinada velocidad. Entonces, no hace falta un manómetro para medir un líquido, la presión de un líquido. ¿Correcto? Pero sí puede instalar un caudalímetro. eso no hay, solo los manómetros, hasta ahí Un llega el presupuesto. Si no, no hay, ¿cuál es la planta sismómetro. favorita de George? Por ejemplo, le cuento, ¿cómo mide ese caudal? A ver, usted coge un baldecito, abre toda la ducha de golpe, cuenta un minuto, ¿ya? O 30 segundos, como quiera, o 10 segundos, ¿ya? Cierra y mide qué cantidad de agua cayó. ¿Cierto? Entonces, si en 10 segundos cayeron 10 litros de agua, hace la conversión y ya saca. A ver, el flujo de esta ducha es de, qué sé yo, a ver, 10 segundos, 10 segundos, 3 litros de agua. Entonces, en un minuto, que es 6 veces más, 3 por 6, 18. Entonces, el flujo de ese caudal es de 18 litros por minuto. Para eso es necesario la física. Correcto, Carlita. Para medir altura de agua, caudalímetro o llenar baldecito. Ya se fue. Aquí estoy, sino que ya de verdad tengo que desconectar porque Jesús quiere dormir, ya quiero hacerlo dormir para avanzar esto. Bueno. Listo, hasta aquí nos vamos a quedar con Carlita, ya se lo devuelvo. Pero a mí remiéndolo por privado, a mí no me lo remiéndolo al grupo de todo el mundo, por favor. ¿Por qué es así? Serio, no, por privado, ese es mi trabajo, yo lo pido como dueña de eso. Pero si ya le copió a Anita, ya déjese copiar No, no también. voy a copiar, le voy a borrar esa imagen, ¿sí? Le Ay, Dios gusta mío. copiar y que no le copien. Estoy No. cansado, George. Estoy cansado. Pasó, ingeniero. No le diga eso, que yo ayer hasta gastó para taxi, ingeniero, y por decir. Sí, ingeniero. 7 en punto estuve aquí sentadito en la computadora esperando. Deja ver qué publicaron los alfas. No creo yo en esas miradas de corazón. Por gusto. A ver. Vamos con el último mohicano. ¿Dónde está tu trabajo, George? Ahí yo se lo envié en privado, ingeniero. Es el que usted dijo de proyecto de segundo semestre con el ingeniero Arias, dice, de Arca.
Yo pensé que habías dibujado tú la matriz que teníamos allá, que pegamos. Yo pensé que había sido tan dedicado, por eso yo pensaba, por eso te estaba pidiendo, por favor, la matriz. Prácticamente voy a tener que hacerla, voy a tener que dibujar la matriz para que se vea bien bonita. Ay, qué pereza. El uno me manda a hacer Esa este trabajo, el otro no ha hecho la matriz cuando debía haber. matriz sí está en el internet, solo que tiene restricción, no sé cómo la copió Arca, pero yo ya voy a ver si mañana. Arca, pregúntale al ingeniero Arias de dónde sale esa matriz. Ingeniero, ¿de dónde? La Yo matriz de ya la vi. compatibilidad química. Sí, yo la Sí. vi en internet, pero yo sí la puedo descargar, yo sé que la voy a Es un descargar. trabajo de las chicas que pasaron por ahí, de Narcisa. No, es que lo que pasa es que Carlita quiere la misma que tiene Arca. Ella no quiere otra, sino solamente la misma que tiene Arca. Imagínense. Obsesión se llama eso. Exacto. Voy a pegarla como foto. Es Cuando me saque. como la obsesión con el osito, así. Es así mismo, así mismo. Esa obsesión peligrosa. Yo bien esperanzada en que me sí, yo tengo la matriz. Yo dije, ay, acá me voy a morir. Ya, no. Sentarme, hacer la matriz. Pero si hay bastantes Bueno, como matrices, ya con porque Carlita terminé, voy a proceder a. hacer, a botarme de No la bote, no sea más. Como ya la han votado, ¿no? De otra. ¿Quién la votó de clase? mismo. No, yo voté a toditos. Ya por eso, pues, el último, no, nadie más vota. Bloqueo nomás. Me bloqueó 12 días. Estrés. A ver, antecedente, bla, Había bla, bla, el la misma hashtag, copia. desbloqueé a Carlita, era el hashtag. Fue La misma tendencia. copia pega, determinación del problema. Esto está muy espaciado aquí, ¿ah? Ya, listo, ingeniero. No gustar. Quitar aquí. Pero está bien, porque este tamaño de letra que es. 12, 12. ahí. Ya, entonces esto es así. Dice. Está bien. Y aquí. Aquí está, quitar. Ahí. A ver, na, Guillermo, 4,5. ¿Qué es que tiene esto aquí? Ya. Yo no sé qué le pasa a esto. ¿Qué molde, qué matriz tiene, George? ¿Por qué, ingeniero? Si está con todas las normativas APA que pueden existir ahí en esa vaina, con el espacio que pide, aquí están los Bueno, ilustración subtítulos. 1. Toma aérea satelital Ahí de la sí, copy empresa. pegue del mío, pues genial. Ya, aquí, esta toma está bien, esta me gusta. Claro. ¿Cuál es también el cuadrito que por aquí está el área refinada? Es. Ah, el cuadrito no forma parte No, pues el cuadrito está aparte, pues no forma parte de de. ahí. Pero un capture, pues. ¿Dónde el cuadro? ¿Dónde el refinado? Aquí. Ahí, no, no, más bajito nomás donde estaba ahí. O déjelo que igual yo lo Ahí, ubico ahí ahí. rápido. Sí, por ahí nomás. Que yo lo ubico, no se preocupe. Ya. La seguridad, planteamiento del problema. ¿Cuál era tu tema, George? Implementación de un sistema de control de derrame. Propuesta de implementación
de sistema de recolección para control de derrames químicos en el área de refinado. Correcto. Cuando se te derrama algo, ¿no? Exactamente. Y a Jaime cuando se le derrama. Ese es pozo séptico. Tú le recoges. A ver, O déjame ver palito. acá. Tengo 2 horas y media en tutoría. Es que el primer Dime, proyecto de la cuenta lo hizo. mijo, ¿qué? Inge, yo termino, estoy. Yo No, termino. sigo, sigo. Pues... Tranquilo, mañana es contigo. Nos agarramos de cabo a rabo. A ver, siempre conversamos pues, ese trámite que está diciendo España que hay que ir grupos. Ya, déjame terminar entonces. No, 1:20. Ya, pues entonces, Ya, 20 listo. lo llamo. Ya. A ver, la seguridad de la protección temporal es mucho más crítica en comparación con la mayoría de los lugares de trabajo. Ya. Otras áreas sería, George, otras áreas. Ya, otras áreas ya entonces. Otras áreas de trabajo. A la altura cumpla. Cumpla con normas de seguridad actuales, porque también cambian y se actualizan las normas. Productos Exactamente. químicos en sustancias que pueden causar grave daño al cuerpo humano. Accidentes. Existen peligros en la simple sustancia que correctamente, ya que pueden causar poca prevención. prevención, porque puede ocurrir que estén almacenados correctamente, pero con poca prevención. Por ejemplo, poner mucha carga en un rack y cosas Claro. así, ¿no? Ya que pueden causar lesiones graves y daño al medio ambiente y ya las manipulan estas sustancias y se derraman. No sé si la norma sigue siendo con tilde. El producto puede ocasionar condiciones inseguras en sitios donde se almacenan estos químicos. Algunos que deben tomar en cuenta. Ya. Practican las instalaciones circundantes, ¿no? Claro. Las actividades que se desarrollan el área. Descripción de la ocupación. ¿Qué ocupación? ¿De quién? O sea, lo puse como descripción de la ocupación, o sea, la maniobra que hacen los señores de ahí de área de refinado. Ya, eso es. Ah, Sopa de pescado. ya. Eso se llama procedimientos de trabajo. Trabajo. Ah, ya, listo. Recursos físicos con los cuales cuenta la empresa para la prevención y atención
de emergencias. Prevención y respuesta. Ah, ya, entonces sería respuesta. Ante cualquier emergencia. Ya se me cruzan los dedos del sueño. Listo, Oiga, es. formulación del problema. Formulación era 1.3, 1.4, ya. Por acá. ¿Qué medidas de mitigación tiene el área refinada de agua continental S.A. en casos de derrames de sustancias químicas producidas por fallas operacionales de equipo o de instalaciones? Fallas operacionales de equipo, ya. De equipo, Porque humanas, coma, de equipos o instalaciones. Ya, implementar un sistema de recolección con media caña de gres para el control de derrames químicos en general. El control no es recolección. para Bueno, la recolección. ya en el área refinado para evitar. Aquí tienes dos para, un para y otro para. Ah, ya. Ya. Secuencia, permite reducir consecuencias de los otros. Ya. Implementar un sistema de recolección. Con media caña de Espérate gres. un ratito. Para el control. Para el control de derrame que mediante la construcción o qué. Sí, es la La construcción. instalación Sí, la instalación. Sí. de media caña De gres. de gres a nivel del piso para evitar o reducir consecuencias a la salud de los trabajadores por contaminación, ¿qué? Química, ¿cierto? Química. Esto va acá. Todo esto, 1.4, esto va acá. ¿O aplicaste ya APA aquí? Pregunto. Yo apliqué APA, ingeniero. Bueno. Sí. Pero Ya. igual ahí, yo igual yo después lo arreglo para que esté todo ahí General. para. 1.5.2. Específicos. Establecer los materiales que se pueden emplear al sistema de control, no reducir el impacto ambiental, no preservar la salud y seguridad. Este es el último. Mantener seguro, no. Primero, aquí tienes que especificar el grado o la cantidad de las cantidades posibles de químicos que se puedan derramar. ¿Ya? Establecer, pues, ¿no? Claro, establecer las cantidades posibles de ¿Ya? químicos que se pueden derramar. Entonces,
establecer la gravedad de posibles derrames químicos mediante la del volumen de los mismos. ¿Ya? Por ejemplo, eso si se te derraman 10 litros, no es lo mismo de grave que se te derramen 40 litros. Exacto. Me estoy explicando. Entonces, establecer la gravedad de posibles derrames de químicos en el área. En el área mediante la medición del volumen de los mismos. ¿Ya? Otro objetivo sería, una vez que estableces la gravedad, vamos a ver acá un ratito, guía los verbos, establecer, determinar, nivel explicativo, definir, descubrir, detectar. ¿Qué tienes aquí? Establecer los materiales que se pueden emplear para el sistema. Esto sí es válido. ¿Ya? Y la capacidad. Materiales y la capacidad. Por ejemplo, una media caña más profunda, más ancha, tiene otra capacidad que una media caña angosta y poco profunda, pues no. Claro. ¿Ya? ¿Ya? Definir, déjame ver los verbos. Determinar. Cuantificar, caracterizar los materiales. Aquí. Caracterizar los materiales idóneos a utilizar para el sistema en la construcción del sistema de control de derrames de sustancias químicas. ¿Ya? Ahí hablamos ya del material de Gres, ¿cierto? Claro, claro. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Este de preservar la salud va al último y eso es una respuesta obvia. ¿Ya? Esta. Mantener el área de trabajo segura, minimizando los posibles riesgos que pueda generar un derrame. Correcto. Mantener el área segura de trabajo, minimizando los posibles riesgos que puede generar un derrame. Un posible derrame. Derrame. En el área de. Refinado. ¿Ya? ¿Y qué más? Estos dos lo podemos hacer uno. Reducir el impacto ambiental y preservar la salud. Ah, ya el área de refinado. Ya.
¿Qué más? Justificación. Aquí van todas las razones, George. Aquí me faltan. Mira lo de Carlita. Ya te voy a dar una. ¿Dónde está esta? Las razones tienen que ser así definidas, no mezcladas todas. Ya. Tienen que ser así en viñeta. Espérate un ratito. Este. Así, mira. Justificación de la investigación. Todas las razones tienen que ir así, mira. Ir puntuales. Correcto. Sí, ingeniero, ya ¿Ya? entendí. ¿Ya? Justificación, aquí van. Enviñetadas, ¿no? Ya. Está bien estos párrafos de introducción, no están mal, pero al final debes terminar definiendo, ¿no? Con viñetas o numeraciones o guiones, como tú quieras. Marco conceptual. Esto también está bien. Químico, 2-1, 2-1-1, derrame, noción de derrame. Esto no es, no es este, esto tiene que ser así. Ya. Así, así. Correcto. Lo corrige también. Media caña. Forma de media caña. Y todo el mundo no conoce lo que es gres. Ahí, aquí está definida. Ya. Media caña. Si digo media caña o escocia, el redondeo cóncavo, el ángulo formado entre faldón de la cubierta. Media caña o media luna puede ser. Correcto. Está todo citado. Ya. Aquí me faltan conceptos de los químicos, conceptos de los químicos, tipos de químicos, George. Ponme este tipo de químicos. Aquí pones los corrosivos, los venenosos, los corrosivos, venenosos, oxidantes, pueden ser, bueno, tipos de, los tipos de químicos. Ya. Hay químicos tan peligrosos que pequeñas cantidades, por ejemplo, viene originalmente en líquido, como el mercurio, por ejemplo. El mercurio te puede contaminar, una gota puede contaminar 5 millones de gotas de agua, por ejemplo. Entonces tiene alto nivel de toxicidad. Aquí le pones corrosividad también y eso. Toxicidad, corrosividad y así. Marco referencial. Déjame ver. Tres personas.